Bienvenidos a su programa Control Político. En el día de hoy estamos interesados en profundizar un poco sobre la ola invernal en nuestro país y las posibles soluciones para nuestra nación. Contamos gratamente con la compañía del profesor Francisco Quiroga, un intelectual de talla internacional que asesora al gobierno del Japón en la OIMT sobre temas de reforestación, cambio climático y que ha participado en diversas ocasiones en grandes foros de expertos para trabajar estos temas. El profesor Francisco Quiroga es del Tolima, trabaja actualmente en el Valle del Cauca, ha sido decano de la Universidad del Valle, la Universidad del Tolima, es especialista en reforestación y le tocó que vivir en la experiencia del terremoto y el tsunami en Japón hace pocos meses. Profesor Francisco Quiroga, bienvenido a su programa. Cuéntenos cómo le fue en el Japón en la última visita. Muchas gracias por la invitación, senador Ospina. Efectivamente, la experiencia del Japón nos trae lecciones importantes para nuestro país, para lo que estamos viviendo sobre la ola invernal. Yo efectivamente estaba en el panel experto de la OIMT, que es una organización que trabaja los bosques tropicales en el mundo, del cual Colombia ha resultado beneficiaria con alguno de esos proyectos. Yo estaba terminando el panel y me tocó vivir esta experiencia, el terremoto, con todos sus efectos. Yo pienso que lo más interesante, a pesar de las angustias que viví, es las lecciones que esto nos deja. Me llamaba la atención que usted nos contaba que no existían desastres naturales, sino desastres humanos. Y la frase que tan sencillamente usted nos contaba tiene una gran profundidad porque usted le traslada la responsabilidad a todo el diseño y desarrollo del ser humano en el planeta Tierra. ¿Por qué lo dice, profesor? Sí, yo pienso que lo que es el desastre que se da en el Japón nos da de nuevo esa lección, nos recuerda esa lección. La naturaleza no es la que produce los desastres. Lo que tenemos son consecuencias de unas acciones nuestras como especie humana que luego con los mismos fenómenos naturales traemos una serie de consecuencias que es lo que nos produce efectivamente el desastre. Voy a poner el ejemplo del terremoto. El terremoto como tal no produce el desastre. Lo que nos produce el desastre es el tsunami. El tsunami porque las olas grandes y con esa fuerza no encontró las barreras naturales protectoras que la misma naturaleza nos ha dado. Durante cientos de años la naturaleza tenía como gran reserva los bosques que le quitaban fuerza a la ola y que causaban o mitigaban el daño del tsunami. En ese momento, con la tala de todos estos árboles y con la construcción de las viviendas, lo que observamos fue que no hubo nada que le quitara la fuerza a la ola y la ola sencillamente destruyó todo lo que tuvo a su alcance. Eso es. Efectivamente, usted lo ha descrito como es el fenómeno. Al quitarla y encontrar de muros, ladrillos, etcétera, la ola produce el desastre que efectivamente encontramos. Y es algo parecido a lo que ha pasado en nuestro país. Si nosotros nos remitimos a la novela María de Jorge Isaac, que es una novela autobiográfica, hace solamente 130 años, él nos contaba de los grandes bosques, de las cacerías, de los ríos caudalosos en el Valle del Cauca. Y solamente en 130 años, todos estos bosques quedaron convertidos en caña. O sea, el ser humano acabó completamente la biodiversidad. Y eso es lo que nos está afectando en este momento en las grandes inundaciones que tenemos, profesor. Claro que sí, efectivamente,
teníamos bosques, aguas, cauces naturales de los ríos, teníamos madreviejas, teníamos humedales, que el propio proceso de los ríos fueron creando para épocas de lluvias grandes. Cuando quitamos los bosques, quitamos la protección de sus cauces, de sus nacimientos, cuando los metemos y les quitamos cauce, le estamos quitando el cauce natural, que luego, cuando las lluvias llegan, como han ocurrido en este último año, y no encuentran esa protección, producen los daños que hemos. Por eso hablamos de que no son desastres naturales, sino desastres humanos. Ahora, profesor, nosotros constantemente todos estos humedales y estos bajos los utilizamos para el crecimiento de ciudades, para el crecimiento de monocultivos, y efectivamente el arrastre de la lluvia nos está llevando toda la capa vegetal al cauce del río y son lo que nos está produciendo las inundaciones en el norte del país. O sea que para nosotros poder mitigar los daños en el norte del país, debemos hacer las grandes inversiones en la parte del macizo colombiano, en la parte de las cordilleras y en los nacimientos del agua. ¿Usted qué opina? Efectivamente es así. O sea, usted en el fondo está planteando que es necesario el manejo integral desde el nacimiento de los ríos, como el del Magdalena, el del Cauca, hasta su desembocadura. Lo que no se hace adecuadamente en todo su cauce, en todo su desarrollo, lo vienen a sentir de una manera mucho más fuerte sitios como el litoral atlántico. Profesor, para nosotros es muy importante la participación y la concientización de las comunidades campesinas en la forma de reforestar y de construir esos bosquetos o bosques primarios que son los que logran sostener el agua en las diferentes zonas del país. ¿Usted qué tiene para decirle a los campesinos y de la importancia de esos rastrojos en sus fincas? Eso es parte de lo que tenemos que aprender de la naturaleza. La naturaleza nos brinda las soluciones. Tenemos que investigar, tenemos que seguirla. Entonces, ese es un caso específico. Lo que se llama la regeneración natural. Si aún después de haber quitado nosotros los bosques de esas zonas, cuidamos esas zonas, no metemos cultivos ni obras que no corresponda, la misma naturaleza nos va a ayudar para que ese proceso sea recuperado, como es el caso de los rastrojos. Los rastrojos bien manejados nos van a ayudar a reconstruir esos bosques naturales. Profesor, pero no se trata tampoco de llegar al extremo de lo que usted nos plantea, de no producir alimentos, sino de tener un equilibrio entre la producción, la resiliencia de los bosques y las zonas de vivienda del ser humano. Más o menos, ¿en qué proporción podemos nosotros calcular para tener en armonía nuestro territorio? Es importante que se pongan en práctica los planes de ordenamiento territorial. En los planes de ordenamiento territorial encontramos qué áreas son adecuadas de acuerdo a la misma oferta ambiental para la producción de alimentos, para la producción pecuaria y los sitios en que definitivamente tenemos que dedicarlo a los bosques, a la conservación, al cuidado. O sea, depende, y eso por ley lo tenemos, hay que hacer ordenamiento territorial. Si no tenemos esos instrumentos, pues tenemos estas situaciones que actualmente vivimos. Y hay grandes economistas que ya en esos momentos llevan a las cuentas y de los activos de una nación la riqueza en biodiversidad, la riqueza en producción de agua, y estos activos no están en contraposición de los intereses económicos de las grandes plantaciones del país. Se trata de construir los equilibrios necesarios, equilibrios donde conviva el ser humano, equilibrios donde conviva el campesino y equilibrios donde la naturaleza pueda fluir. En ese momento vamos a un corte de comerciales, de mensajes institucionales. Muchas gracias por su compañía. Luego de estos mensajes institucionales, retomamos nuestra charla con el profesor Quiroga. Una de nuestras grandes inquietudes en este momento de la ola invernal es por qué ha sucedido. Y nosotros, cuando entramos a esas grandes discusiones, muchas personas piensan que es por falta de prevención en la construcción de diques.
Pero hay otros grandes pensadores en este país, como el profesor Quiroga, que nos han explicado la importancia de reforestar los ríos, del gran daño que le hemos hecho a la madre naturaleza, quitándole el espacio a los humedales y todo lo que hemos trajinado a nuestra tierra. Por eso, profesor, cuéntenos qué ha sucedido en la cordillera del Valle del Cauca y por qué los deslizamientos de tierra. Bueno, hay un aspecto que es de suprema importancia, entender que la inteligencia, la información de la naturaleza es todavía muy superior a la inteligencia y el conocimiento que tenemos nosotros los seres humanos. La misma naturaleza nos indica lo que debemos hacer, lo que nos indica que la copiemos, que la sigamos. ¿Qué era antes? La cordillera central, la cordillera occidental, por ejemplo, en todos nuestros, a lo largo de nuestro país, eran antes bosques, en partes planas y en la parte de la cordillera. Los fenómenos como las lluvias intensas siempre han existido, los terremotos igual y van a seguir existiendo. El problema más importante radica en qué y cómo debemos actuar para precisamente prevenir y mitigar estos desastres. Bueno, definitivamente nuestro modelo de desarrollo se ha planteado sobre la soberbia del hombre sin respetar la naturaleza, a gran diferencia de los indígenas que vivieron en armonía entre el agua, el medio ambiente, los bosques y la zona productiva. Profesor, ¿será que seremos conscientes de lo que hemos hecho en la tierra y de lo que va a pasar ahora en adelante? La conciencia hay que elevarla, o sea, solo cuando nos ocurren los desastres por acciones propias, como que nos detenemos un poco y como que después olvidamos. Esa es una gran oportunidad, pero de todas maneras observamos en ese momento una gran inversión por parte del gobierno hacia la coyuntura, pero no vemos estrategia hacia la reconstrucción de las zonas boscosas, de reforestar los ríos, de respetar los bosques. ¿Cuánto nos demoraríamos los colombianos en desarrollar toda una estrategia para vivir como debería ser? Ojalá que las declaraciones que han hecho tanto el presidente de la República como la futura ministra de Ambiente, Sandra Besudo, se pueda ejecutar lo que ellos están diciendo. En el fondo, lo que están diciendo es que reconstruyamos lo que hemos destruido, pero que ojalá eso se pueda hacer conscientemente, planificadamente, sin corrupción, que las corporaciones se metan a hacer lo que les toca que hacer. Y en ese momento, si nosotros hacemos una evaluación del trabajo de las corporaciones, ¿sí han invertido en forma estratégica en los recursos naturales de este país? Yo particularmente pienso que las corporaciones tienen una deuda con el país. Se tienen que reivindicar, tienen que invertir realmente en eso, en que los bosques, las aguas, la fauna, la flora pueda ser de nuevo reconstruida. La naturaleza es muy benigna. Y además hasta los grandes economistas hoy en día contabilizan todas las fuentes hídricas, la tecnología, la biodiversidad como un activo de la humanidad. Y no debe ser contraproducente la parte productiva en la agroindustria con la parte productiva en toda la parte de biodiversidad del país. Claro, o sea, con todo esto lo que tenemos son pérdidas por todos los lados. Los suelos, al erosionarse, al ser arrastrados por las aguas, por las torrentes, se nos pierde una riqueza que nos ha donado la naturaleza por miles y miles de años. Con eso perdemos competitividad, perdemos capacidad productiva de alimentos. Es decir, es más costoso tratar de enmendar lo que se ha producido por manejo inadecuado del territorio que volver a reconstruir nuestros recursos. No hay estrategia distinta si no queremos un futuro muy difícil para
las futuras generaciones. O sea, la única salida que tenemos efectivamente los colombianos es reconstruir las franjas boscosas en torno a los ríos, en torno a las fuentes de producción de agua, en torno a todos los sectores del país, donde logremos hacer estas secuencias genéticas que la naturaleza nos había dado de forma espontánea. ¿Esto cómo lo podemos hacer desde la inteligencia humana, profesor? Pienso que para esta primera etapa inmediata de reconstrucción de las franjas hay que trabajarse con lo que se llaman las sucesiones vegetales, o sea, lo que la misma naturaleza nos brinda. Es lo más inmediato, es la mejor estrategia. Eso es lo que hemos venido pues pregonando alrededor de esta situación. O sea, profesor, que la solución es dejar que los rastrojos crezcan, como normalmente la gente los llama. Sí, señor. Pienso que en las zonas críticas, en los sitios claves, como en las rondas de los ríos, hay que trabajar esas salidas espontáneas de la naturaleza. Eso no quita que no se puedan hacer también las reforestaciones, pero esta es una de las estrategias esenciales para esta recuperación de nuestros recursos naturales. Ahora, en una de sus conferencias escuché que esta reforestación no se debía hacer con una misma especie a gran extensión, sino que eran reforestaciones planificadas con diversas especies en las cuales se intercalaban. Esa intercalación generaba una secuencia que se sostenían unas especies con otras y se brindaban ayuda y crecían más fuertes para el medio ambiente, ¿es verdad? Es eso, evidentemente. O sea, es trabajar con los bosques heterogéneos, tropicales, que poco a poco ellos van definiendo cómo son sus propias composiciones. Eso es lo que tenemos que hacer, copiar la naturaleza, orientarnos por ella, no hacer monocultivos tan extensos, que eso también nos trae dificultades grandes. Bueno, también en esto la naturaleza siempre, nunca nos demostró un cultivo de 1.000 o 20.000 hectáreas de una misma plántula. Por eso también se dan alopatías en ellas a través de su forma indiscriminada de sembrar. Y también son formas diferentes de encontrar esa armonía con la naturaleza y con la tierra. Sí, también encontramos a veces lo que se llaman ecosistemas relativamente homogéneos de especies, pero lo que es común aquí en el trópico son los bosques heterogéneos de muchas especies y ahí está la riqueza de la biodiversidad. Bueno, es una de las grandes enseñanzas que van a quedar en este programa de control político, en el cual donde nuestros campesinos todavía no entienden de la gran importancia de los rastrojos, de la gran importancia de la selva que nace espontáneamente, de esa forma en que las selvas se rehúsan a morir y que intentan mantener la biodiversidad que queda en nuestra nación. Es nuestro mensaje para todos los colombianos, la única forma de parar el calentamiento global, de detener las inundaciones en el país y de construir ese régimen de armonía en el cual los colombianos podamos tener un gran espacio para la productividad, pero un gran espacio para la naturaleza y la biodiversidad también. Muchas gracias, Mauricio, y me alegra mucho que usted esté muy compenetrado y muy interesado en que este problema ambiental colombiano y en general del mundo se tome con toda la seriedad posible, que se le hagan las inversiones que requieren. No todo es ingeniería de cemento y hierro, hay que meterle a la ingeniería verde, a la ingeniería ecológica, y ese es lo que de aquí en adelante es importante impulsar. Bueno, para todos los colombianos, el profesor Francisco Quiroga en el programa de control político, en ese momento trabajando sobre la ola invernal. A todos los interesados que consideren que nos pueden invitar a una charla, estamos en disposición de asistir. El interés es que esto que tenemos que construir los colombianos no puede depender de un partido político, tiene que nacer de todos los esfuerzos, no solamente del Estado, de todos los campesinos, de todos los municipios, de todos los departamentos, y allí estaremos nosotros dispuestos a brindarles nuestro conocimiento, nuestras inquietudes y las posibles soluciones para el país.